Creo que va cambiando muchísimas cosas. Hemos visto a Silvia Bronchalo, que ya estaba allí. Ha hablado un poquito, el primer día no pudo, se le respetó, no quiso hablar. El segundo día, por ejemplo, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido la condena a Daniel Sancho por parte de la policía? ¿Te ha parecido ejemplarizante o qué te ha parecido? A Entendiendo mí me tú ha cómo parecido entiende las autoridades, ¿no? ¿Cómo funciona realmente? poco sorprendente. Era lo esperado. Es un extranjero cometiendo un crimen mediático en Tailandia. Un tailandés comete un crimen similar aquí y ojo, también va la fiscalía. Y ojo, la fiscalía aquí aún no ha dicho lo que va a solicitar, pero si la policía, que es la que va, bueno, digamos, llevar esas pruebas a la fiscalía. Aquí la fiscalía y la policía van a ir con todo contra una persona que ha cometido un asesinato con premeditación. Y aquí hemos de olvidarnos de atenuantes y de otro tipo de detalles que ocurren en los juicios en España. Este es un país mucho más sencillo. Vamos a poner un ejemplo que nada tiene que ver con esto, pero que ya lo comenté en alguna ocasión. Imaginemos la contratación laboral. En un país como España, ¿cómo se contemplan los grises en una escala en la cual el extremo es blanco y el otro extremo es negro? Y hay que contemplar diferentes grises, pues hay diferentes contratos laborales, ¿no? Aquí no, aquí hay un único contrato laboral. Entonces, el sistema legal y el sistema penal también aplican esta máxima de menos es más. Y de que luego vamos a dejar algo de libre albedrío al juez en cuestión para que decida la pena. Pero aquí no hay una escala de grises. Aquí, si la fiscalía pide X condena, pues el acusado se enfrentará a X condena. No va a poder luchar por mucho más. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Artur Segarra, año 2016, su juicio. El abogado directamente que estaba llevando el caso en aquel momento, su abogado defensor, me dijo: es que aquí el problema es que es o cadena, digo, o pena de muerte, Capital. o claro, o pena, o, claro, pena de muerte en la capital, o sale absuelto. No hay una escala de grises. Entonces, es normal, aquí pues es asesinato con premeditación y todo lo que hay alrededor de esto no le importa a la policía, no le importa porque además ya tienen su culpable. En un país que vive tanto del turismo y que no quiere que se hable de esto, y ahora pues se tienen que tragar que en España se va a hablar, por eso montaron una rueda de prensa internacional y todo eso, esto se lo han de tragar, pero normalmente esto no lo desean y tratan de taparlo cuanto antes porque no quieren que Tailandia sea, bueno, pues conocido como un país donde la gente extranjera muere. Vale, pero Luis, ¿no crees que si al final sale esa resolución, incluso el rey no lo conmuta y vela, vale, pena de muerte y tal, ¿no crees que el hecho de que pu puedan perder turismo, el hecho de que al final se lleve a cabo esa pena de muerte? Porque claro, yo Esa pena de imagínate, muerte. voy con el coche, atropello a alguien y me dicen, no, pena de muerte también. No sé, por ponerte un ejemplo, Esa yo ya pena de diría. muerte, Enrique, no va a ejecutarse. Me refiero, lo que Hombre. pueda, se le puede condenar, pero Daniel Sancho, yo pondría la mano en el fuego a que no va a ser ejecutado en Tailandia, pero no pongo la mano en el fuego porque yo me inventé cosas, sino porque yo miro directamente la hemeroteca. No se ha ejecutado a ningún preso occidental, a ningún preso extranjero de un país más o menos reconocido. No se ha hecho nunca. Sería una debacle a nivel turístico, como comentabas, porque la imagen del país se vería terriblemente damnificada, pero sobre todo a nivel de relaciones burocráticas entre el país en cuestión, que es no, ya no solo España, sino la Unión Europea en conjunto y Tailandia. Es en plan, una cosa es que tú tengas la condena de pena de muerte, otra cosa es que tú llegues a condenar con la pena capital a una persona, pero una muy distinta es que tú ejecutes a una persona de una nacionalidad extranjera.
Y directamente la pena de muerte prácticamente no se aplica en Tailandia. Hubo un caso en 2018, pero antes de dicho caso, y que fue por X motivos que no vienen al cuento, la anterior ejecución fue en el año 2009. Estamos hablando de que Sí, que no es aquí se quiere ser habitual, ejemplar no es habitual incluso para nada. tailandés que se Pero, ejecute. exactamente, pero aquí lo que quieren es mostrar seguridad, mostrar confianza, ser, bueno, pues ser ejemplificadores, como decías tú antes, y quieren, claro, demostrar que tienen ese poder y que son implacables y que tú has cometido un error, vas a pagar por ello. Luego ya se verán las maneras de que finalmente no pagues por ello. Arrepentimientos forzados, O una incluso la manera de extradición, bueno, ¿no? la extradición no va a ocurrir por la manera sencilla. Él puede acabar cumpliendo la pena en España, cierto es, pero no va a resultar nada sencillo. Esto no va a ser algo que puedan ejecutar automáticamente. A mí me sorprende la prensa que tras tantísimos casos que ha habido en Tailandia, antes de emitir un veredicto, pues no miren la hemeroteca. No miren la hemeroteca, no contacten a la gente. Aquí se habló de extradición desde el primer momento, en plan, afortunadamente tiene la opción de no, Daniel Sancho, de no ser juzgado en Tailandia, ser extraditado. Bueno, no hay tratado de extradición entre Tailandia y España, lo siento mucho, esto no ocurre. Hay una serie de acuerdos bilaterales, correcto, que permiten que cuando hay una condena firme, en cierto momento, que en la mayoría de ocasiones es cuando se ha cumplido la mitad de la condena, el preso pueda solicitar el ingreso a una institución penitenciaria del país donde cometió. Entonces, Del país donde él reside. sí, entonces, Esto perdona, significa que. lo que se está hablando Dime. de 6, 8, 10 años y ya luego extradición, entonces esto que están hablando todos los medios, ¿es posible, no es posible o? Es posible, pero esto es como decir: yo de aquí a 8 años voy a ser cantante de flamenco, porque me voy a Vale. poner ahora. Y de aquí a 6, 7, 8 años, pues lo voy a llevar muy bien. Sinceramente, esto es un deseo. Es un deseo que obviamente se está mirando la hemeroteca, que es la clave en estos casos. Recordemos que aquí no hay un set de normas establecido en el cual podamos marcar una hoja de ruta. Esa hoja de ruta no existe. Lo que Vale. existe es, bueno, pues unos hechos que han ocurrido en el pasado y unas posibilidades. Cuando lleve X tiempo, cuando la condena sea firme, vamos a ir a ese acuerdo bilateral. El acuerdo bilateral dice que cuando se ha cumplido hasta cierto número de años, 4 años, y también al menos un tercio de la condena. Claro, eso está bien para una persona que, por ejemplo, va a cumplir 10 años, ¿no? Por un caso de lo que sea. Pero, ¿qué hacemos con una persona que ha sido condenada primero a pena de muerte imposible y a cadena perpetua? ¿Cómo calculamos esa cadena perpetua? Entonces, Claro. Como esto, este acuerdo no se puede poner en marcha, lo que se permite es que, porque la justicia es flexible, es que si hay una negociación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el Ministerio de Justicia tailandés, se puede llegar a un acuerdo para que esa persona sea trasladada a cumplir la condena en su país de origen. Tailandia en este caso, pues sabe a veces que cuando se lo permite a un preso por un tema de drogas, pues seguramente no vaya a cumplir ni un solo día en su país de origen, porque pocos países son como Tailandia tan restrictivos y tan duros con el asunto del narcotráfico e incluso de la tenencia. Y en el caso de un crimen, pues obviamente Tailandia tiene que pensar que, oye, que la pena se va a seguir cumpliendo. A Tailandia le interesa una cosa, que es quitarse el entuerto de encima, ¿no? Es en plan, yo tengo aquí una persona, primero que me cuesta un dinero, aunque realmente eso se ajuste porque está comprando cosas en el economato, o sea que lo que cuesta es mínimo,
Pero Tailandia es un país con algunas de las cárceles más superpobladas del mundo. Entonces, tener a muchos presos no le interesa, por eso existen los perdones reales, básicamente. Pero claro, aquí se ha de inmiscuir, se ha de involucrar el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, es muy importante convencer al público español de que merece la pena este traslado y luego convencer al Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué se dicen 8? ¿Por qué se dicen 10 años? Porque bueno, Tailandia está mirando, digo, España está mirando la hemeroteca y eso es lo que nos dice, ¿no? Que penas que iban a perpetua al cabo de 8, 6 años, 10, se han enviado a España. No es lo mismo un asesinato que un caso de drogas. Pero bueno, si nos queremos poner optimistas, en los años 90 hubo un ciudadano canadiense que asesinó y descuartizó a una ciudadana tailandesa. Se fugó a Canadá, pero lo atrapó la policía canadiense y lo envió de vuelta a Tailandia y cumplió solo 4 años de pena. Luego fue trasladado a una prisión canadiense, pero es un caso distinto, primero porque a los años 90, donde no Sí. había la información que hay a día de hoy, se involucró un periodista hablando de que, bueno, que había habido irregularidades, que siempre las hay, etcétera, etcétera, y también que Canadá sí que tiene acuerdo de extradición, si no recuerdo mal, o lo tenía en aquel momento. Entonces, lo que se está hablando de los 8, 10 años, 6 años, que conste, eso es mi opinión. Esto es lo que yo A ver, opino que va tu a opinión ocurrir. también re respecto a lo que tú estás viendo, a las vivencias que tú has tenido ahí, porque al final no es lo mismo hablar desde fuera que tú que vives dentro, ¿no? Y sabes más o menos cómo funciona el país. Sí, pero que yo no soy aquí el jurista. Yo no Vaya. soy el abogado. Que me junto con abogados, sí, que hablo con gente de tribunales también. Pero esto es un país de leyes muy, muy, pero que muy opacas. Y la gente se está dando cuenta a día de hoy en España. Están viendo que el proceso bueno, pues que es confuso, ¿no? Y que hay muchos cabos sueltos que no se resuelven. Entonces, esto se ha de tener en cuenta. Se ha de tener en cuenta. Es clave entender que es un país diferente. Entonces, yo lo que estoy diciendo es lo que yo creo que podría ocurrir. Yo insistí muchísimas veces que Artur Segarra no iba a ser ejecutado en una prisión tailandesa y los medios españoles ya prácticamente lo daban por hecho. Lo daban por hecho al haber sido condenado a muerte. Lo que estaba claro es que Artur Segarra en su momento pues sabía que él no iba a ser ejecutado porque él estaba jugándolo todo la carta de la inocencia porque sabía que no era inocencia o perder la vida, sino que era inocencia o después ya se irá viendo. Entonces ya digo, ser ejecutado en Tailandia, prácticamente imposible. Si quieren mostrar fortaleza, pues Sí. posiblemente, muy posiblemente, lo condenen a muerte, pero si él se confesa, como está haciendo, si él se confesa culpable y muestra un arrepentimiento, pues eso es muy probable que simplemente quede como una condena con pena capital, que se conmuta prácticamente de manera automática a perpetua, sin tener que esperar a un futuro perdón real. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso va a dar igual si se le condena a perpetua, si se le condena a muerte y se le conmuta automáticamente, o si lo que ocurre es que se tiene que esperar un perdón real. Lo que yo considero es que él no va a ser ejecutado en Tailandia. Sí. Yo pienso igual, yo creo que con respecto al turismo, yo creo que se lo cargaría. Al menos es verdad que están mostrando músculo, que eso le viene muy bien a Tailandia, mostrar músculo, esa rapidez que se están dando porque el tema está siendo muy mediático fuera del país, en Tailandia, y es verdad que están queriéndolo atajar lo antes posible. De hecho, te iba a preguntar, el 95% del caso está prácticamente, se da por cerrado a falta de flecos, ¿no? Aunque se haya dicho la condena de pena de muerte, el 95% de la investigación se da por cerrada a falta de algunas últimas cosas que están intentando investigar.